Muy buenas tardes para todos. Soy Manuela Bernal, profesional de eventos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En nombre de la Cámara, agradecemos su interés y su buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual de la crisis a la oportunidad. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les dan fundamentos para su gestión empresarial, porque juntos nos recuperamos. La metodología de la charla será la siguiente. Tendremos la exposición durante una hora aproximadamente y luego abriremos un espacio para contestar las inquietudes que ustedes tengan. Durante la conferencia se tendrá habilitada en su margen derecho la posibilidad de formular las preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas teniendo en cuenta algunos criterios como que sean sobre temas no agotados ya en la charla y que estén formulados de manera general. Les pedimos que les den like o me gusta a las preguntas que irán siendo publicadas y las más votadas serán las que responderá nuestra conferencista. En la charla de hoy nos acompaña Tatiana Sánchez Tirado, fundadora de la empresa Trébol Consultoría. Es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia social de la Universidad de Antioquia y certificada en transformación cultural sistémica, Transform Action y en cultura Transformation Tools del Barrett Value Center. Es cofundadora de la Fundación Mi Sangre y cuenta con 19 años de experiencia en gerencia social, sostenibilidad, gestión del cambio y comunicaciones. Actualmente es consultora y facilitadora de procesos de sostenibilidad, transformación y cambio cultural. Cultura ágil, formación y comunicaciones con su empresa Trébol Consultoría. También queremos invitarlos a consultar toda nuestra programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Damos entonces paso a Tatiana y esperamos que este espacio sea útil para todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes, espero que todos desde su casa se encuentren muy bien en la tarde de hoy y es un gusto para mí poder compartir hoy con ustedes algunos de los conocimientos, experiencias, vivencias que he tenido en los últimos años. En esta oportunidad, como les comentaba Manuela, queremos compartir un poco sobre cómo podemos transitar periodos de crisis convirtiéndolos en oportunidad, qué herramientas tenemos para salir de estas crisis y salir más fortalecidos. Todos sabemos que con el COVID-19 tenemos en este momento una crisis mundial que trasciende la crisis de salud. Tenemos en este momento una crisis económica importante, una crisis política y creo también que una crisis moral y una crisis de valores que hace que nos replanteemos la forma como estamos viviendo, qué tan sostenibles somos, qué tan en armonía estamos con nosotros, con el otro y con el medio ambiente. Comenzamos con esta frase que me parece muy pertinente en este momento, que dice, cuando cambias la forma de ver las cosas, la forma de las cosas cambia. La verdadera crisis no es económica, financiera, de salud, la verdadera crisis es de percepción. Esta imagen nos puede decir mucho. Son dos personas en la misma habitación viendo dos cosas completamente diferentes, porque son dos formas de percibir, dos formas de sentir y dos formas de pensar diferentes. Uno de ellos solamente puede ver las rejas y vemos que el de la derecha logra ver el hermoso paisaje que hay detrás de esas rejas con árboles, pájaros, sol, el aire, e inclusive seguro que ahí lo está respirando. Esto para reafirmar que las cosas o el mundo es como nosotros lo vemos y cada uno en este momento está viendo el mundo de una manera diferente y sintiendo esta crisis diferente. Puede que estemos con la esposa en la casa y la esposa esté viviendo esta crisis con total serenidad y calma y nosotros, por el contrario, estemos súper angustiados y digamos, ¿esta cómo es capaz de estar tan tranquila? Y con seguridad que es porque ella tiene otro chip en su cabeza que trae de su casa, de su familia, de su colegio, de su historia personal.
Me parece muy pertinente, pues, esta palabra en chino y viniendo el COVID-19 de China también, que es crisis. Ellos lo llaman Wei Ji, donde Wei es problema, pero Ji es oportunidad. Entonces, la invitación es esa, que esta crisis sea una oportunidad. ¿Qué objetivo tenemos? Pues entender, tomar conciencia de qué es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos en momentos de crisis, porque más allá de que seamos empresarios, de que seamos directivos, somos seres humanos y a todos de una u otra manera esta crisis nos está tocando y nos está afectando. Somos papás, somos hermanos, somos hijos, somos compañeros de trabajo, somos líderes que no sabemos en estos momentos de teletrabajo cómo liderar a nuestros equipos. Entonces también es darnos un ratico para pensar nosotros como seres humanos qué nos puede estar pasando o qué le puede estar pasando a alguien de mi familia o a alguien de mi equipo de trabajo. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues tener mayor comprensión, sea lo que sea que estemos sintiendo y pensando o viviendo, mayor comprensión de nosotros y mayor comprensión del otro, de sus circunstancias, sus estados mentales, emocionales, sus comportamientos, por raros que nos parezcan, y no juzgarlos. Vamos también a poder adquirir herramientas que nos ayuden a nosotros y a los demás a salir de esos estados y, ideal, pues que logremos tener un cambio de paradigma donde podamos convertir esta crisis en una oportunidad. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un cambio profundo que tiene unas consecuencias importantes y que nos exige tomar decisiones, que nos exige movernos de nuestra zona de confort. Por eso nos incomoda y nos pide que cambiemos la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de relacionarnos. Las crisis pueden ser de dos formas. Tenemos las crisis vitales evolutivas que todos en algún momento es muy probable que las hayamos tenido, la crisis de la adolescencia, la crisis de la menopausia, la crisis de entrar a la edad adulta mayor. Que son crisis evolutivas, como dice la palabra. Y hay otro tipo de crisis, que es la crisis situacional, que muy seguramente es la que estamos viviendo la mayoría en este momento, que se genera por situaciones imprevistas, como el COVID-19, que son repentinas y que generan un cambio para el cual no estábamos preparados. Como nos ha pasado y hemos escuchado, el país no estaba preparado, mi empresa no estaba preparada, yo no estaba preparado. Creo que ninguno estábamos preparados para esto, pues porque como por allá desde 1900 algo, con la fiebre española o la gripe española, pues no se había dado una pandemia de esta naturaleza. Entonces es importante que sepamos qué pasa con una persona cuando entra en crisis, no para que nos quedemos atascados ahí, pero sí para que podamos reconocer esos síntomas y poderlos gestionar. Entonces, lo más importante que pasa con una persona en una crisis es que se eleva la carga emocional. Y ahora vamos a ver todas esas emociones que salen a relucir. Y cuando se eleva esa carga emocional, se afecta nuestra capacidad para enfrentar los problemas y para tomar mejores decisiones, porque las emociones encontradas no nos dejan ver con claridad. Los hábitos que normalmente teníamos se desestabilizan. Hoy en día cualquiera de nosotros está viendo afectado su hábito. El hábito de ir a trabajar, de poder salir a hacer deporte como normalmente lo hacía, de verse con sus amigos y salir a comer. Todos esos hábitos ya no los podemos tener. No se nos están replanteando, ¿cierto? También las habilidades para responder de manera adaptativa a los retos disminuyen. Tenemos menos habilidad para adaptarnos a la situación. Y puede pasar que tengamos comportamientos impulsivos, que de la noche a la mañana decidamos ya, cierro mi empresa, ¿cierto? Y que tomemos esa decisión de manera impulsiva. Posiblemente lo tengamos que hacer, ¿cierto? Pero pues la idea, cuando tomamos estas decisiones en medio de una crisis, es que ojalá no sea de manera impulsiva y dejándonos llevar por una emoción que no logramos gestionar y canalizar. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando hay recursos limitados? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en este momento es posible que muchos estemos sintiendo eso, que tenemos recursos limitados. ¿Qué recurso limitado tenemos todos en este momento? El espacio.
Porque en este momento se nos está pidiendo quédese en casa. Entonces, claramente no podemos salir e interactuar en muchísimos de los espacios que estábamos acostumbrados a interactuar porque no es posible. Otro recurso limitado que se le puede estar viendo a muchas de las personas pues son el dinero, ¿cierto? Porque muchos proyectos pararon, muchas empresas no pueden seguir con su dinámica normal y están reacomodándose, algunos lamentablemente perdieron su empleo, no tienen muchos recursos para vivir más allá de un mes o 2 meses o una semana, depende de cada quien. Entonces ahí entra a operar una cosa que se llama la psicología de la escasez, que ahí abajo están los autores. ¿Qué pasa cuando entra esa psicología de la escasez? Se reduce nuestra capacidad cognitiva y podemos disminuir hasta 12 puntos nuestro coeficiente intelectual. Por eso es que se nos dificulta tomar decisiones, resolver problemas, adaptarnos y actuar con tranquilidad. Entramos como una especie de túnel, que se llama de hecho tunelización, donde el cerebro se enfoca de manera obsesiva en una sola cosa, en lo que no tiene. Entonces, no puedo salir, me enfoco en que no puedo salir. No tengo dinero, me enfoco en que no tengo dinero. Muchos de ustedes pueden que sientan que no les está pasando eso. Acá estamos compartiendo lo que podría estarle pasando a muchos de ustedes y a otros no, ¿cierto? ¿Qué efectos tiene también la tunelización? Se reduce nuestra agudeza, nuestra visión de futuro se acorta o se nubla por un momento y perdemos la capacidad de control. Y aquí es importante entender un poquito que el cerebro de nosotros funciona de una manera muy particular. Nosotros tenemos como 3 cerebros, otros hablan de más cerebros y de que el intestino también es un cerebro, pero no vamos a entrar en esa lógica hoy. ¿Qué cerebros tenemos nosotros? Tenemos un instintivo que es el que compartimos con los animales. Es el cerebro que está en la médula del tallo y es el que nos permite conservar la especie. Este cerebro es muy importante porque ese es el que nos da la seguridad. Y la seguridad es quizás la emoción o la condición más importante para el ser humano. Ustedes ven que un niño cuando nace, lo que más necesita un bebé es seguridad, ¿cierto? En ese cerebro están los instintos, está el placer, está el castigo, está la esperanza, pero lo más importante de ese cerebro es que responde al amor. ¿Sí? Está el cerebro límbico, el emocional o el reactivo, que es el que protege nuestro ego, ahí está la motivación, las emociones, las relaciones, es el emocional. Y tenemos el cerebro creativo o el cerebro frontal, que es el de la corteza cerebral, que es el que nos hace ser humanos. Y que haya una evolución del ser humano, el que nos permite transformarnos, donde está la capacidad de raciocinio, donde está nuestra parte cognitiva, el lenguaje, la solución de problemas. ¿Cuál es el cerebro que más afectado se ve en este momento? El reptil, el instintivo, porque se nos está moviendo la seguridad, ¿cierto? Por eso es posible que actuemos de manera compulsiva. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decíamos ahorita, hay una elevada carga emocional, se reduce la capacidad cognitiva que es la de ese cerebro frontal y perdemos el control, perdemos la seguridad y la confianza. Entonces, ahorita les decía, ¿a qué responde este cerebro? Al amor. O sea, que en este momento todas las manifestaciones de amor hacia nosotros y hacia los demás son claves. Es importante también que sepamos que la información, porque nosotros como seres humanos somos información y somos energía. Esa información de esos cerebros que acabamos de ver, un 95% es inconsciente y solo un 5% es consciente. Incluso algunos teóricos dicen que menos del 5%. Entonces, ¿qué pasa en ese 95% del cual nosotros no somos conscientes? He ahí, digamos, el gran reto y el gran enigma que tiene el ser humano de cómo acceder a ese inconsciente. Richard Blander, que es el creador del PNL, dice que para comunicarnos con ese inconsciente, porque es la única forma como podemos gestionar lo que nos pasa, lo podemos hacer a través del lenguaje y del pensamiento. Él dice que lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver mejor cómo nos podemos comunicar con nosotros mismos. Voy a pedirles como para interactuar un poco y conocer también ustedes cómo están y que nos permitamos un pequeño espacio de reflexión, que entren
si pueden desde su celular o desde otro dispositivo que no sea al cual están conectados, y si no, pues desde el mismo dispositivo, a esta página que hay en pantalla, que es www.menti.com. Y ahí van a poner este código, que es el código 295793. Y me encantaría que participaran contándonos cuál es la emoción que más ha sentido por estos días. No importa si la emoción consideramos que es positiva o negativa, ninguna emoción es positiva o negativa, todas las emociones son importantes. El miedo es importante porque nos alerta y nos permite también tomar medidas, nos permite protegernos. La tristeza es importante, grandes creaciones de la humanidad la han hecho algunas personas en momentos de profunda tristeza, no quiere decir que le vamos a hacer venia pues y culto a la tristeza, pero esto para decirles que ninguna emoción es buena ni es mala, simplemente es importante reconocerla. Entonces, bueno, allí también van a ver otra vez la página de Menti, entonces los que no hayan entrado todavía no se preocupen. Perfecto. Vamos, 29 personas participando. Tatiana, en este momento tenemos 538 personas conectadas a la conferencia. Maravilloso. Bienvenidos, me encanta. Bueno, vemos que la emoción que predomina en este momento es incertidumbre. En las 127 personas que van contestando. Esperanza. Qué bonito. Esperanza es una emoción que también está ahí. Ansiedad. Hay personas que ya estamos transitando por la aceptación, la calma, la confianza. Vamos a dar otro momentico para que los que están participando lo puedan hacer, por lo menos llegar a un numerito más alto. Bueno, vemos entonces que la emoción que más se repite en este momento, la que más estamos sintiendo es incertidumbre. Le sigue la esperanza, la ansiedad, la calma, la aceptación, la confianza. Y hay pocos con miedo en este momento, me llama la atención. Qué bueno. Tristeza, irritabilidad y soledad también están bajitos. Bueno, es normal que en este momento el tema de la incertidumbre pues sea una de las emociones que más esté presente, porque estamos en un momento donde realmente no sabemos todavía qué va a pasar, los datos son inciertos, el futuro se presenta de una manera incierta, pero también es bonito para quienes están sintiendo con mucha fuerza esa sensación de la incertidumbre. Los invito a escuchar algunas de las charlas de Enric Corbera, donde explica la importancia de aprender a lidiar con la incertidumbre y que finalmente nosotros no tenemos nada cierto. Y como decía Carlos Castañeda, tenemos la muerte a la distancia del brazo derecho. Lo que pasa es que en el día a día no nos damos cuenta. Entonces es importante que lo sepamos porque aprender y quizás nos quede esa enseñanza de esto que estamos viviendo, y es cómo vamos a continuar lidiando con la incertidumbre y hacer de eso algo maravilloso y que se vuelva una aventura, porque cuando uno lo logra también lo empieza a disfrutar. Algunos de los síntomas de las personas que están en crisis o que estamos en crisis son los siguientes. Entonces, en cuanto a emociones, arranco por ahí, que es lo que estábamos diciendo.
posiblemente al principio fue de sorpresa y no creíamos y algunos éramos escépticos y los que empezaban a saludar con el codo los veíamos como medio aliens, como extraños o por lo menos a mí me pasó, yo como tan exagerado, tan raro, como un poquito como de negación y también de ignorancia, ¿cierto? Cuando vemos que la cosa es real, podemos entrar en un estado de tensión, la tensión va aumentando y ahí pueden aparecer muchas emociones. A algunos les da rabia, o culpan al Estado, al universo, a Dios, otros pelean, pues en los que creen en Dios o con su poder superior, a otros les da impotencia de sentir que no está en sus manos y no podemos hacer nada y como seres humanos somos tan controladores. Una de las cosas que más duro nos da es perder el control. Por eso lidiar con la incertidumbre es tan importante. Incomodidad, claro, porque no lo dominamos. Hay otros que tienen negación, lo hemos visto con algunos presidentes de Latinoamérica que básicamente han querido negar la situación y esto ha hecho que se complejice mucho más a nivel de sociedad y de país. Pero podemos llegar también a un momento inicial de una aceptación racional, donde mentalmente decimos, listo, esto es lo que hay, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y más allá de esa aceptación racional, podemos ir llegando a esa aceptación emocional. Igual ahí, pues, ¿cuáles son esas emociones que tenemos que empezar a aceptar? Que tenemos miedo y no está mal, que tenemos enfado, que estamos en un estado de ansiedad, entonces a unos les da por comer más, a otros les da por comerse las uñas, a otros les da por no comer, otros quieren dormir, otros entran en un estado como de letargo, otros tienen tristeza, otros sienten mucha angustia, algunos llegan a estados depresivos, hemos visto que ya ha habido lamentablemente suicidios por esta situación. Otros sienten una confusión total en la cabeza y dicen, no entiendo nada de lo que está pasando. Y lo que veíamos ahorita, mucha incertidumbre y otros, un aburrimiento total, ¿cierto? ¿Qué pensamientos se pueden venir a la cabeza? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? ¿Qué hicimos tan grave? Nos lo merecemos por todo lo que le hicimos al universo. Dios o la madre tierra o en lo que creamos, Alá nos está castigando. Nada sale bien ni nada va a salir bien, de esta no salimos librados, la humanidad no tiene futuro, no vale la pena continuar, si China no hubiera hecho esto o Estados Unidos aquello o el presidente aquello, entonces no estaríamos así, me voy a quedar sin trabajo, no voy a tener con qué vivir, esta situación es muy difícil, estamos fracasando, bueno, algunas de los pensamientos negativos que se nos pueden cruzar, también se nos pueden pasar pensamientos positivos. Lo que pasa es que estamos hablando de una persona en crisis, ¿cierto? ¿Qué comportamientos podemos ver en nosotros o en los otros? Explosión, impulsividad, irritabilidad. Entonces podemos decir a este, ni le puedo hablar, no, mejor dicho, ni con el pétalo de una rosa. Llanto, está bien llorar. Peleas, no sé si han visto que los índices de violencia intrafamiliar han aumentado, impresionante, y es algo que tenemos que ocuparnos como sociedad. Porque claro, pues estamos confinados y estamos en un nivel de convivencia tan estrecho que no habíamos tenido antes y que todavía nos falta. Entonces es uno de los temas a los que le tenemos que prestar atención. Aislamiento, déficit de atención. Entonces vemos que hay personas que nos conectamos en un webinar o en una reunión virtual y son totalmente desconectadas, distraídas y es normal. Juicios, muchos juicios y justificaciones. ¿Qué es lo que pasa con las emociones y con esta presión tan grande? Y es que no hay una válvula, cuando estamos en crisis nos sentimos que no hay una válvula de escape. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones se pueden negar, enterrar, ignorar y se nos dificulta muchas veces identificar lo que estamos sintiendo, aceptar esa incomodidad de lo que estamos sintiendo, comprenderlo, expresarlo y regularlo. El solo hecho de mencionar lo que estamos sintiendo es liberador. Y genera alivio. Entonces los invito a que lo expresen, a que lo compartan, a que tengan un nivel de comunicación muy grande en este momento con sus seres queridos, con sus hijos, con sus empleados, con su equipo de trabajo, sobre qué es lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Tengo miedo de quedarme sin trabajo, estoy deprimido por esta situación tan horrible, nunca me imaginé que me tocara vivir algo así, mi angustia pensar que no voy a tener con qué vivir, lo que sea.
pero que lo expresemos es importante. El cuerpo también habla en una situación de crisis. Entonces, puede que muchos en este momento tengan insomnio o un desaliento total que no les provoca ni pararse de la cama, o que se sientan más agotados de lo normal porque además entonces estaban acostumbrados a una dinámica de ejercicio y del día a día que les daba energías, endorfinas, serotonina y ahorita de pronto se quedan en stand-by. Algunos se les puede bajar las defensas. Y también, pues, el tema de la crisis y la ansiedad nos golpea donde más frágiles somos, donde el organismo más débil es. Entonces vemos que algunas personas son más débiles y más vulnerables en la espalda, les aparece el dolor de espalda, la sinusitis, la gastritis, la úlcera, el colon irritable o la pérdida de peso o el aumento de peso, los dolores fuertes de cabeza. Entonces también es importante escuchar el cuerpo habla. Entonces nos decimos frente a todo este panorama, pero bueno, ¿y cuál es la salida? ¿Cierto? Y la salida, pues la tenemos, la llavecita la tenemos nosotros. Nadie nos va a abrir esa puerta. No tenemos que esperar a que el gobierno tome medidas, a que pase lo que tenga que pasar. Nosotros mismos somos quienes nos debemos preparar y ayudar para abrir esa llave y esa puerta y salir de la crisis desde nuestra mente, desde nuestras emociones y desde nuestras acciones. ¿Qué es lo más importante en este momento? Recuperarnos del impacto emocional. Y ahorita vamos a ver algunas formas como nos podemos recuperar de este impacto emocional que todos tenemos. Adaptarnos, buscar la manera de adaptarnos, que también vamos a ver ahorita algunos tips para eso. Y finalmente, dar el paso que necesitamos dar. Vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que hacer cambios, o ya lo estamos teniendo que hacer, o ya nos estamos teniendo que adaptar a las buenas o a las malas. En estos días veía estadísticas de cómo se ha acelerado la transformación digital en muchas empresas de una manera vertiginosa. Cosas que yo hablaba ayer con un cliente y me decía, la transformación digital que quise hacer desde hace 2 años, ya la hice en 3 semanas. Porque claro, el teletrabajo ya es, queramos o no, una realidad para muchos, a la cual también nos estamos adaptando. No es fácil para aquellos que somos mamás, entonces somos con el hijo, el esposo, la comida, el trabajo, son muchas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? La crisis personal casi siempre es una fase bonita porque nos permite reencontrarnos con nosotros mismos. Es una fase de reestructuración del yo y también de nuestras metas. Se convierte en un momento trascendental y existencial. ¿Cómo podemos transitar este momento? Como les decía ahorita, lo más importante es que logremos identificar cuáles son esas emociones que estoy sintiendo, detrás de esas emociones, qué estoy pensando. Ojo con los pensamientos, porque los pensamientos juegan un rol muy importante en poder salir de la crisis. A veces se nos raya el coco, se nos raya el disco y empezamos con pensamientos compulsivos y sobre la misma idea y sobre la misma idea, y eso solo hace que agudicemos más la crisis. Entonces, detrás de una emoción fuerte, ¿qué estoy pensando? Y que miremos también esas acciones. Clave acá, estimular la autoobservación. Autoobservémonos mucho. Y fundamental, aceptar, sea lo que sea que yo esté sintiendo, sea lo que sea que yo esté pensando y sea lo que sea que yo haya hecho bueno o malo, aceptarlo, no juzgarlo, no sentir culpa. La culpa es de los sentimientos más nocivos para el ser humano y que más lo atranca. Lo otro es, listo, tengo esta emoción, ¿cómo la expreso? ¿Cómo la comprendo y cómo la canalizo? Para que no salga de manera destructiva y no se convierta en algo compulsivo que le haga daño, que me haga daño a mí o le haga daño a otros. ¿Qué pasa cuando las emociones cuando las reprimimos? Me imagino que todos ustedes alguna vez han hecho frijoles o algo en una olla pitadora. Cuando uno empieza a reprimir las emociones, es como si usted nunca le hundiera la válvula de esa olla pitadora y esa olla explota. Y muchas veces no explota de la mejor manera. Entonces, por eso es importante sacarlas y canalizarlas. Lo otro que pasa en momentos de crisis es que se nos invita a resignificar valores.
Muchos de nosotros en este momento nos estamos preguntando, bueno, ¿y cuál es mi orden de prioridad en la vida? Porque realmente estamos viendo que estamos en peligro como humanidad, como especie, como seres humanos, y que cualquiera es vulnerable y no hay distinción. ¿Yo a qué le estoy dando importancia en mi día a día? ¿A qué le estoy destinando más tiempo? ¿Estoy realmente compartiendo con mi familia o me estoy dedicando a trabajar de manera compulsiva? Es replantear los valores como humanidad, como individuos, pero ojo, no esperemos a que lo hagan los demás. La invitación es hagámoslo nosotros en nosotros, ¿a qué nos está invitando esta crisis? Y también creencias, ¿cierto? Por decir, no sé, una creencia que pueden estar teniendo muchos en este momento es: esto es lo peor que nos puede estar pasando como humanidad. Pero cuando yo leo a otras personas, dicen, es lo mejor que nos puede estar pasando porque nos generó un par en el camino nunca antes visto. La capa de ozono se está recuperando. El medio ambiente, la naturaleza lo está sintiendo. Vemos que están saliendo especies que estaban en extinción a las ciudades. No estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que les digo es, detrás de cada crisis, depende de cómo lo miremos, ¿cierto? Entonces puede que un cambio de paradigma sea, ¿realmente esto es tan horrible? ¿O será que esto tiene algo que puede ser positivo y que después de esto seamos mejores seres humanos? También se nos invita a cambiar de hábitos. En este momento no es que se nos invite, se nos obliga a cambiar de hábitos porque pues tenemos que estar confinados. Y también a cambiar el lenguaje. El lenguaje es muy importante para aquellos que se han acercado a la programación neurolingüística, saben que el lenguaje tiene un poder enorme en nosotros. De hecho, dicen pues que la palabra destruye o construye, edifica o por el contrario puede acabar con el otro. Entonces, ojo con lo que nos repetimos y con lo que le decimos a los demás, que la palabra es poderosa, la palabra tiene poder. Y en esta parte de renovar nuestros hábitos es muy importante la automotivación y la fuerza interior, porque cuando uno está cambiando un hábito es posible que falle, que se equivoque, que se tropiece, que lo logre hoy y mañana no. No importa, vuelvo a hacerlo y es una decisión de cada día. ¿Qué pasa cuando yo logro cambiar mis emociones, mis pensamientos y mis acciones? Tengo una enorme oportunidad de salir de la crisis. Y con algo muy bonito que es resiliencia, que no solamente es levantarme de la crisis, sino aprender y salir más fuerte. Y eso me va a permitir lograr resultados que son superiores a los que he logrado. Me imagino que muchos de ustedes han visto esta imagen, me gustó, me pareció súper asertiva, la encontré en esta página, no logré saber bien quién realmente es la fuente, pero quien lo haya hecho me parece que es supremamente asertiva. ¿Quién quiero ser durante el COVID-19? Entonces es muy posible que ahorita estemos en una zona de miedo, aun cuando miren que ahorita que vimos las emociones, el miedo estaba súper bajito. Para quienes están en la zona de miedo, son aquellos que contagian emociones relacionadas con el miedo y la ira, se quejan todo el tiempo, reenvían todos los mensajes que reciben sin ningún filtro, positivos o negativos, se irritan con facilidad, acaparan comida. Vimos que las primeras semanas todo el mundo salió como loco pensando que iba a haber un desabastecimiento a comprar de todo, papel higiénico, medicamentos, sin importarnos si al otro le dejábamos o no. ¿Cuál es la invitación? Pues que trascendamos a esa zona de aprendizaje donde empezamos a tomar conciencia de la situación y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo quiero actuar y cómo debo actuar frente a esta situación? Como decíamos, ahorita identificamos las emociones, comenzamos a soltar lo que no podemos controlar. Como dicen por ahí, no vale nada preocuparnos. Preocuparse es ocuparse antes de ocuparse. Dejamos de consumir compulsivamente lo que nos hace daño, desde alimentos hasta noticias. Ojo, ahorita hemos visto mucho que hay mucha gente adicta a estar pendiente de la gráfica de cuántos muertos y cuántos contagiados hay. Entonces, tengamos cuidado con eso porque eso empieza también a contaminarnos emocional y afectivamente. Decidamos en qué momento del día vamos a consumir noticias e información y revisemos muy bien las fuentes de información para que sí sean fuentes buenas que nos permitan tomar decisiones adecuadas.
empezamos a contrastar esa información antes de divulgarla y reconocemos que todos estamos tratando de dar lo mejor. Nos flexibilizamos con el otro, con la relación con el otro. Entendemos que el otro posiblemente no tenga las herramientas para hacerle frente a esta crisis como yo, o tenga mejores herramientas y antes yo tenga que pedirle ayuda. Y la idea, pues, es que lleguemos a una zona de crecimiento donde me concentre en vivir el presente y también en enfocarme en el futuro, pero no desde la preocupación y la ansiedad, sino desde la reinvención y la creatividad. Me vuelvo más empático conmigo y con los demás. Finalmente, ¿qué es empatía? Poder escuchar mis emociones, las del otro, y relacionarme con el otro de la mejor manera según lo que está sintiendo. Agradezco y valoro lo que tengo, agradezco hoy tengo con qué comer, hoy tengo un techo, no tengo la enfermedad, mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza, que esa es la idea, busco la manera de adaptarme a esos nuevos cambios, a esa nueva forma de vivir, practico el sosiego y la paciencia, pongo mi talento al servicio de quienes lo necesitan, sin ser oportunista, que hemos visto también mucho oportunista en este momento, pienso en los demás y busco cómo ayudarles y encuentro un propósito. Es una buena oportunidad para replantearnos y preguntarnos sobre nuestro propósito. ¿Quiénes no sobreviven a una crisis? Aquellos que no logran superar los sentimientos, las imágenes, las creencias y las ideas negativas. De lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir o ha ocurrido, ¿cierto? ¿Qué pasa con aquellos que no logran superar la crisis y se quedan atascados? Tienen un trastorno que los psicólogos llaman un trastorno adaptativo, donde las principales manifestaciones son la ansiedad y la depresión. Esperemos no llegar allá, ¿cierto? Que tengamos esas herramientas suficientes para no tener un trastorno adaptativo. Algunos solamente experimentan ansiedad, unos empiezan a experimentar las dos, tanto ansiedad como depresión, otros a tener problemas comportamentales y relacionales. Les quiero compartir este poema que me pareció muy bello. Hay una disputa en redes sociales de si es un poema de 1800 o es un poema actual que escribió una estadounidense, pero pues creo que ese no es el punto en este momento. Entonces dice, y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó y se ejercitó e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo. Y escuchó más profundamente, alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Hasta ahora me parecería bonito que cada uno de ustedes nos compartiera qué oportunidad siente que tiene en esta crisis. El que sienta en este momento y esté en un modo emocional que diga, yo no veo ninguna oportunidad, esa conferencista está loca, también está bien. Pero los que sientan que pueden vislumbrar una oportunidad, pues que entremos nuevamente a www.menti.com, al código que hay ahí de 295793, y compartamos de forma espontánea y breve, desde lo que sintamos en lo más profundo de nuestra alma en este momento, ¿qué oportunidad creemos que podemos tener con esta crisis? Nuevamente, para quienes no alcanzaron a ver ahorita, pueden entrar a www.menti.com o si ya lo tenían abierto, simplemente lo dejan abierto y es el mismo código de ahorita. Les debe aparecer esta pantalla con la pregunta.
aprendizaje, aprender a vivir, autoformarme, liderar, buscar nuevas alternativas de negocio y cambios de hábitos, un cambio y un nuevo proyecto laboral, repensar la forma como asumo el trabajo presencial y el teletrabajo estableciendo límites, cambiar de empleo y poner en marcha mi emprendimiento, reinvención, reinventarme, oportunidad de pensar, servicio y amor al prójimo, aprovechar para mejorar situaciones de nuestra vida, negocios y vida en comunidad, crecimiento de la empresa, qué bueno, transformación, sanación del cuerpo, maravilloso, muy oportuno, aprendizaje y valoración, apreciar el tiempo en familia, aprovechar el tiempo en familia nuevamente, humanidad y colaboración hacia el prójimo, crecimiento personal y más tiempo para disfrutar a mi familia, ayudar, desarrollar nuevas fortalezas en mí, conocer realmente con quién cuento en mi entorno y cómo funciona en una situación tan extrema, diversificar los negocios, qué bien, fe, paciencia y amor. Es la oportunidad de volver a empezar en un mundo con nuevos paradigmas y más amigables. Transformación como una salida. Valorar las cosas simples. Qué bueno. Bañarnos, tomar el sol un ratico, desayunar. Hacer todo más pausado. Sí, el mundo se va a pausar. Con seguridad que sí. Crecimiento personal, oportunidades de disponibilidad de tiempo, lo vamos a tener porque el teletrabajo vino para quedarse, vamos a perder menos tiempo en movilizarnos, vamos a disminuir los gases de efecto invernadero. Bueno, vamos a continuar. Gracias a los que han participado, los que quieran expresarlo, continúen ahí. Vamos a continuar con la presentación. Gracias por la participación y quienes no alcanzaron a expresar su oportunidad y que se vea reflejada en pantalla, igual piénsenla y compártanla. Bueno, herramientas para superar la crisis. El ser humano tiene cuatro dimensiones integrales, transversales, sistémicas. Una dimensión espiritual en la que están nuestros valores, nuestros principios, lo que nos ancla a la vida, lo que nos conecta con nosotros mismos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, vamos, lo que hablábamos ahora, resignificar valores, podemos clarificar nuestro propósito superior. Y hay algo que me ha gustado mucho, que lo he escuchado hace muchos años y cuando tengo momentos críticos me lo repito, y es: soy mucho más de lo que hago, siento y pienso. Lo que yo hago, siento y pienso es situacional, pero somos mucho más que eso. Y siempre hay un lienzo en blanco para volver a empezar. No importa lo que hayamos hecho, cuánto nos hayamos equivocado, la crisis que hayamos pasado, siempre es un momento para empezar de cero. A nivel mental, donde están pues los pensamientos y las creencias, como les decía ahorita, resignificar las creencias, sobre todo aquellas que me limitan. ¿Cómo identifico yo una creencia que me limita? Viendo qué piedritas en el zapato tengo yo, qué me está dificultando la relación con los demás, que me está generando emociones negativas, y empezar a revisar qué pensamientos tengo detrás de eso que está pasando. Esos pensamientos, por lo general, nos llevan a creencias que vienen de atrás y que muchas veces nos limitan y no nos dejan avanzar. Es importante que le demos la vuelta a esas creencias, que las resignifiquemos, que las convirtamos en creencias que nos expandan y nos potencien. Las creencias son muy poderosas porque determinan la forma como yo creo, es la forma como me comporto y me relaciono, y determina también lo que siento. Muy importante estar en el presente, estar aquí y ahora. Entonces hay gente que me dice: ah, pero yo tengo que pensar qué va a pasar con mi negocio. Sí, pero usted lo va a pensar aquí y ahora. Cuando decimos estar en el presente es anclarme, porque es el único momento en el que yo puedo estar viva realmente. La vida no se da en el pasado. Por más que yo piense en lo que hice y dejé de hacer, ya no sirve de nada. Yo no vivo en el pasado.
y la vida tampoco se da en el futuro. Entonces, yo sí puedo pensar cómo me reinvento y pensar cómo reinvento mi negocio, pero desde aquí, desde una actitud proactiva, no desde la ansiedad y la angustia que me da pensar en escenarios negativos. Detener el pensamiento compulsivo, y ahorita lo vamos a mirar, y algo que están recomendando hace mucho tiempo desde el mindfulness y muchos maestros espirituales es meditar, que no es otra cosa que acallar la mente para poder estar en presencia y en esencia plena. Y ahorita hay muchos, muchos ahora que están en la casa, bajen apps. Ahora les voy a recomendar dos para meditar. No tienen que ser expertos. Hay gente que siente que tiene que meditar una hora y si no, no vale la pena. Que mejor dicho, tiene que ser súper espiritual o casi que monje para meditar. Cualquiera puede meditar e inclusive practicar la meditación activa, que también es muy oportuno. En el campo emocional, donde están los afectos, las relaciones, y que es la puerta del cambio además, porque nosotros cambiamos desde ese ámbito. O sea, mejor dicho, uno cuando cambia, vulgarmente, cuando le da la gana. Y cuando le da la gana, cuando le toca la fibra. Entonces, en ese campo emocional, importante regular las emociones, expresarlas, comprenderlas, lo repito mucho porque es clave. Respirar. Ahora vemos el tema de la respiración. Yo sé que ustedes todos han escuchado mucho de la respiración, pero lo traigo a colación en este momento porque en las crisis sí que es importante. Reírse, ríanse, vean cosas charras. Si les gustan las series, entonces vean una serie charra, jueguen algo que les dé risa, sáquenle un poquito de humor porque si no se vuelve muy pesado. Y también descansen a veces de la crisis. Hoy no voy a escuchar nada de noticias. Me voy a olvidar de que el coronavirus existe en el mundo. Hoy me voy a olvidar de que no sé qué va a pasar con mi negocio y este fin de semana voy a descansar de eso y me voy a dar este fin de semana. Háganlo. Uno necesita crear esos slacks en la mente para poder volver a callarse y encontrar soluciones y despejarla, porque si no, nunca van a encontrar las soluciones. Y en el campo físico, que están los comportamientos, cambiar de hábitos, ya les dije, ahí hay palancas, modifiquen el lenguaje, obsérvenlo. Y ojo, hagan cosas que les ayuden. No tienen que ser grandes cosas, no empiecen por algo que sea muy complejo y difícil para ustedes. Lo básico, cuiden el sueño. Tengan una buena higiene del sueño. Traten de dormir entre 7 y 8 horas en este momento. Por ahí veíamos alguna oportunidad de alguien que decía, me voy a sanar física, mentalmente. Aliméntense bien, sanamente, hagan ejercicio y mediten. Eso, si se enfocan en esos hábitos, logran mucho. Y creemos que están, que para todo el mundo es obvio y no es obvio. A veces no nos cuidamos y no nos queremos pues lo suficiente. Antes de pasar a esta pregunta, yo les quisiera hacer otra, y es que pensemos en este instante que ustedes están ahí enfrente de una pantalla o de un celular, ¿qué les está haciendo falta? Cuando entren en un momento de ansiedad, piensen eso, en este instante, ¿qué me hace falta? ¿Cierto? Cuando necesiten anclarse al presente. Ahora vamos a ir a, otra vez a menti.com, me imagino que lo tienen abierto, el mismo código, y vamos a contestar la siguiente pregunta. Quiero entrar acá a menti.com. Vamos a mirar qué pasa. Vamos por acá. Perfecto. Nos vamos entonces a contestar. La mayoría de nuestros pensamientos, especialmente de los últimos días, no pensemos en los pensamientos de toda la vida, ¿no? Y más o menos, tampoco pues tiene que ser la estadística perfecta. Pero la mayoría de tus pensamientos en este momento se concentran o en estos días en el futuro, en el momento presente o en el pasado. Bueno, ahí vemos que el presente y el futuro están como muy de la mano.
Perfecto, entonces vemos que pues la mayoría nos estamos concentrando, bueno, no, como la misma cantidad en el futuro y en el presente, y una muy pocas de las personas en el pasado. Está bien, creo que es lo lógico, porque en este momento pues estamos en un estado de supervivencia con ese cerebro reptil que tenemos al máximo, que nos lleva muy a pensar en qué es lo que tengo que hacer ya. Cierto, como le tocó a muchas de las empresas, no tuvieron tiempo, uno no tiene mucho tiempo ni de pensar, sino que hay que actuar, ¿cierto? Y eso nos ancla mucho al presente y al futuro, porque tenemos una incertidumbre, estamos proyectándonos. ¿Cuál es la invitación sencilla que hacemos nosotros finalmente con este ejercicio? Y nuevamente, no es que satanicemos los pensamientos del pasado o del futuro, no. Yo puedo hacer una revisión de si cometí algún error en algún momento, cómo podría hacer las cosas de una manera diferente si se me presentara una situación similar. Simplemente es, tengamos cuidado con los pensamientos relacionados con el pasado y el futuro que nos generan ansiedad. Esos pensamientos que nos generan ansiedad del pasado o del futuro no nos sirven para nada. Y en ese momento, anclémonos, ¿cierto? Y preguntémonos, ¿qué me hace falta en este momento? Esos son los que realmente nos hacen daño. Detengamos el pensamiento negativo. Es una técnica sencilla y la podemos hacer. Reemplacemos los pensamientos negativos. Cuando nos empecemos a sentir ansiosos, aburridos, incómodos, nerviosos, hay muchas personas que en este momento les está dando crisis de pánico, que además es una sensación compleja porque uno siente que le falta el aire, que le palpita el corazón, que le sudan las manos, otros sienten que se van a morir. Cuando les pase eso, es clave que se detengan un momentico a identificar qué es lo que están pensando y a identificar todos los pensamientos que tengan connotaciones negativas, que se centren en el fracaso, en el odio, en la culpa. Y en ese momento paren y digan ya. Hay algunos maestros que dicen que la mente es la loca de la casa y que nuevamente somos mucho más de lo que pensamos. Entonces a veces no le paremos tantas bolas a lo que pensamos no es la verdad absoluta. Tiene un montón de filtros, ¿cierto? Entonces digamos ya, acá, y sustituyámoslo por pensamientos positivos. Por ejemplo, no aguanto más esta situación. Voy a ser capaz con esta situación, tengo las herramientas o las voy a pedir ayuda y las voy a tener. Esto me está desbordando, me voy a calmar, preocuparme no facilita las cosas. Y así sucesivamente. Eso no se logra de la noche a la mañana, porque quizás no estamos habituados y nos cuesta identificar cuáles son esos pensamientos negativos. Pero una vez lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos, podemos empezar a que se convierta en un hábito que exige un estado de alerta importante de nosotros y de nuestra mente. La respiración, vea, la respiración tiene todos los beneficios en este momento. Nuevamente, para aquellos que sienten ansiedad, depresión, crisis de pánico, la respiración lleva oxígeno al cerebro, permite ver con más claridad, calma los músculos, serena, baja los niveles de ansiedad. Aprendamos a respirar. ¿Qué es fundamental para respirar? Tomar aire despacio, llevar el aire hasta la parte baja del abdomen, como si uno estuviera llenando una jarra de abajo hacia arriba. Y uno se lo puede imaginar. Entonces, inspirar el aire con calma durante unos segundos. E imaginarse que se está llenando esa jarra de abajo hacia arriba, retener el aire otros segundos y contar mentalmente 4 segundos y soltar el aire lo más despacio que puedan, nuevamente como si estuvieran vaciando esa jarra de aire. Entonces, ojalá inspiremos 4 segundos o más, detengamos la respiración y el aire otros 4 segundos y expiremos contando mentalmente 8 segundos. Si ustedes repiten eso 3 veces, eso lo pueden hacer en cualquier parte, en el baño, no los demora nada. Van a ver el efecto que tienen ustedes, que es muy, muy, muy útil. Algo que me encontré en las redes, que han salido tantas cosas que me parece bonito y les quiero compartir. Cuando te sientas triste, siéntate, junta tus manos y llévalas a tu corazón.
Cuando no entiendas nada, prende una vela, un incienso, un sahumerio, llegará claridad a tu alma. Cuando te sientas estancado, háblale al agua, ella sabe de movimientos, fluye y no se apaga a nada, y no se apega a nada. Cuando tus pensamientos no paren, presta atención a tu respiración, ella te traerá al momento presente. Cuando sientas apego, cuéntale al fuego, es maestro en transmutar estados. Y finalmente, vuelve a tu raíz, que es la invitación que nos está haciendo hoy esta pandemia y el planeta. Si quieres lograr resultados diferentes, lo ha dicho Einstein, debes hacer cosas diferentes. Asuntos prácticos que podemos hacer y diferentes. Ya se los he dicho durante toda la charla, pero nuevamente uno aprende a partir de la repetición y es lo que espero que se les quede. Aceptemos esta situación para que sea menos dolorosa, para que logremos salir del agobio emocional que muchos podemos estar sintiendo. Desarrollemos habilidades de resolución de conflictos o otras habilidades que sintamos que tenemos y que podemos poner al servicio de otros y de nosotros. Conozcámonos mejor, confiemos en nuestras capacidades. Eso nos devuelve la confianza y la seguridad. Adecuemos las expectativas a la nueva situación. Nivelemos expectativas. Acepta las pérdidas y los cambios como una parte inevitable de la vida. Todos nos vamos a morir. Posiblemente en esta pandemia perdamos seres queridos o nosotros perdamos la vida. Esa es la vida. Pura transformación. Estemos abiertos, es la incertidumbre que tenemos, estamos vivos. Desarrollemos una actitud resiliente para que logremos salir fortalecidos. Tratemos de concentrarnos en los aspectos positivos, que seguramente por el impacto emocional que hemos tenido, a veces no somos capaces de ver. Y finalmente, si sentimos que lo necesitamos, busquemos ayuda. No está mal buscar ayuda. Hay gente que le da pena. Busque ayuda como quiera, a quien quiera, en su maestro, en un psicólogo, en un amigo, en el deporte, en videos bonitos en YouTube, en lo que sienta que le puede ayudar. Me gustaría ahora, y los invito a que de manera muy personal, muy individual, se tomen un ratico para pensar qué van a hacer diferente con ustedes mismos o en relación con ustedes y con los demás, con mayor nivel de comprensión. A partir de estas reflexiones, que posiblemente muchas de las cosas ya las sabían, ya las tenían clarísimas, pero simplemente las refrescan, las recuerdan o las refuerzan. ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué estamos dispuestos a hacer diferente? El que no se sienta capaz en este momento o no quiera o no pueda responderlo, pues le dejo esa inquietud. Porque, como decíamos ahorita, para salir de la crisis es importante dar el paso que tenemos que dar y hacer cambios, tomar decisiones. Y eso va a implicar salir de nuestro estado de confort. Lo pueden escribir, compartir con un familiar, con un amigo, con quien quiera. Si van a hacer algo diferente, tengan presente que la repetición es importante, generen palancas sencillas. Hay gente que les sirve ponerse una manilla, hay otros que les sirve escribir y decir a partir de tal fecha lo voy a hacer, hay otros que se hacen un calendario, hay otros que ponen un letrero en el espejo, lo que quieran. ¿Qué es una palanca? En el caso mío, a mí me da mucha dificultad no comer dulce. Entonces, algo importante para mí será no comprar dulce en el mercado si yo quiero dejar de consumir tanto dulce. Entonces, mi palanca es, pues, no traer la tentación a la casa. Entonces, busquen esas palanquitas, recordatorios, lo que les sirva. Dicen algunos expertos que cuando uno repite algo durante 21 días seguidos, se genera un hábito. Si se equivocan un día, no importa, vuelven y empiezan al siguiente. Que si lo hace durante 99 días, se genera una conducta,
Una conducta es un comportamiento repetido que yo vengo haciendo, que ya es un hábito, ya se convierte en parte de mi vida, una conducta. Y que si lo hacemos durante 999 días, que eso es más de 2 años, se convierte en parte de nuestro ADN. Hay algunos especialistas que dicen que uno realmente puede modificar el ADN, o quienes aseguran que el cáncer se puede curar. Pues en esos debates no vamos a entrar ahora, desde nuevos hábitos y formas de pensar y sentir. Entonces, si queremos generar esos nuevos hábitos o ese comportamiento, ese compromiso que queramos adquirir, tengamos en cuenta esto. Y otra cosita, pues llevar a la conciencia lo inconsciente. Es importante que nos movamos en el ámbito de la conciencia. Posiblemente en este momento nosotros seamos inconscientes frente a algo que no tenemos ni la menor idea. Llevémoslo a la conciencia, desarrollemos la destreza para aprender hasta que algún día se vuelva una cosa tan natural que se vuelva virtuoso, como lavarnos los dientes o como caminar o como manejar, que no tenemos que pensar, pero desde los niveles de conciencia. Decía Henry Ford, cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que los aviones despegan con el aire, no en contra, con el aire en contra, no a favor. Y por último, les quiero compartir este video. Posiblemente muchos de ustedes lo han visto, otros no, porque me parece que resume un poco lo que hemos conversado en esta charla y tiene un mensaje muy hermoso. Y así un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta de lo que era y no importante. Y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista. Y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios. Se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos. Y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas, y para esperar en casa que lleguen todos, y para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas, y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. Tres gotitas de mocos en el aire nos han puesto a cuidar a ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios. No hay un lugar seguro. En la mente de todos nos caben todos. Y empezamos a desearle el bien al vecino. Necesitamos que se mantenga seguro, necesitamos que no se enferme, que viva mucho, que sea feliz. Y junto a una paranoia hervida en desinfectante, nos damos cuenta que si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. Volvimos a ser la aldea. La solidaridad se tiñe de miedo. Y a riesgo de perdernos en el aislamiento, existe una sola alternativa: ser mejores juntos. Si todo sale bien, todo cambiará para siempre. Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón. Cuando todos los mapas se tiñen de rojo con la presencia del que corona, las fronteras no serán necesarias y el tránsito de quienes vienen a dar esperanzas será bien recibido bajo cualquier idioma y debajo de cualquier color de piel. Dejará de importar si no entendía tu forma de vida. Si tu fe no era la mía, bastará que te anime a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer. Puede ser. Solo es una posibilidad que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surge un pacto nuevo, con una rama de olivo desde donde empezará de cero. Bueno, espero que les haya gustado este video. Aquí les había dicho ahora que les iba a compartir algunas herramientas que en lo personal para mí han sido útiles en mi proceso de crecimiento y de sanación. Uno de los maestros que más me ayudaba es Eckhart Tolle, escritor del Poder de la Hora. Estoy segura que muchos de ustedes lo conocen. Ahí les dejo la página web de él. Él tiene muchas charlas, tanto en YouTube como en unas apps que él mismo ha creado.
También está Enric Corbera, que tiene un instituto que trabaja la bioneuroemoción. También tiene varias charlas en esta app que se llama iVox, que la pueden bajar, creo que desde cualquier tipo de celular. Para quienes quieran practicar ejercicio en casa, también hay otra herramienta que me ha servido mucho, que es yoga.com. Sirve para principiantes, para aquellos que son muy tiesos o muy flexibles, muy avanzados, intermedios, para todos. Aplicativos para meditar, hay una app que se llama Atentamente, tiene unas meditaciones muy sencillas, uno puede programar el tiempo, creo que también les puede ser muy útil. Para quienes quieran ir un poquito más allá, hay otra app de meditación budista que también tiene 3 meditaciones muy bellas. Y finalmente este link que les dejo lo pueden buscar en internet, es un artículo que está rodando también que dice listo para el gran cambio, que tiene una reflexión muy bonita. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad esta conferencia, estas ideas, estas experiencias que les he compartido con todo el amor del mundo y abierta a escuchar las preguntas y a responder aquellas que pueda responder. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias a ti por la intervención. Ha sido una conferencia de mucho valor agregado y tenemos muchas preguntas de todos nuestros asistentes. Vamos a iniciar con las más votadas. Tenemos la pregunta número 1 y es ¿cómo acompañar a aquellos colaboradores que se quedaron inactivos porque su rol no puede adaptarse a otro modelo de negocio virtual para que aporte a la empresa en este momento desde su hogar? Bueno, yo creo que acá el rol de los líderes es clave y el acompañamiento por parte de los líderes. Hay varias empresas que están creando herramientas para que, en primer lugar, los líderes pues adquieran asuntos prácticos de mentoría, de liderazgo, de ser facilitadores y tutores, posibilitadores, que le escuché esa palabra esta mañana a un maestro mío muy hermoso. Entonces, bueno, primero pues que las empresas se den esos espacios para los líderes. Hay otras empresas que sé que han creado la herramienta de consultorio psicológico y de apoyo psicológico porque hay algunas personas realmente afectadas por el tema y se están sirviendo de ese servicio que sé que prestan algunas empresas y de psicólogos también, ¿cierto? En este momento yo creo que el apoyo psicológico es clave. Estudiar las implicaciones del teletrabajo. Hay muchos tips para aquellos que están teletrabajando y para reorganizar su vida desde el teletrabajo. Obviamente hay personas que están en shock y que están estancadas y detenidas. Es normal también, esto es muy reciente. También démosle tiempo a las personas. No saquemos conclusiones apresuradas porque es posible que cada quien tenga tiempos diferentes para asimilar las cosas. Desde ya no digamos esta persona no va a poder o no fue capaz. Datémonos, hay en este momento cualquier cantidad de información que se está compartiendo en las redes de medios muy fiables y especializados, por ejemplo, en el tema del teletrabajo. Eso es pues como lo que se me ocurre, que fortalezcamos a los líderes para que tengan herramientas para acompañar a sus equipos, accedamos a herramientas como servicios psicológicos o demás. Escuchemos mucho a la gente, démosle tiempo y démosle espacio y aprendamos, investiguemos, fortalezcamos todo el tema del teletrabajo, que hay muchas herramientas para quienes no tengan recursos en las redes. Muchísimas gracias, Tatiana. Por acá tenemos una pregunta también muy interesante. Cuando se levante la contingencia, ¿cómo debemos afrontarlo? Porque esta situación va a generar también ansiedad y situaciones similares. Nuevamente, digamos que las herramientas que les he dicho, o sea, que es fundamental en cada momento, porque puede que la crisis en este momento sea una crisis de salud muy grande y que posiblemente cuando se levante la contingencia, la crisis sea económica. Hay que aplicar lo mismo.
aceptación de la situación, qué puedo sacar positivo de esta situación. Me iría casi que a lo último que les dejé, cómo puedo desarrollar habilidades nuevas, cómo confío más en mis capacidades, nivelar las expectativas a la nueva situación económica que se nos presente. Entonces, si yo no puedo gastar lo mismo, ¿qué gastos voy a reducir? ¿O cómo más me puedo conseguir los recursos? ¿Cómo voy a reinventarme? ¿Cómo voy a ser más creativo? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Si yo no sé esto, ¿quién más lo sabe? Aceptar pérdidas, va a haber pérdidas. De entrada ya tenemos pérdidas. Yo estoy casi que segura que la mayoría de nosotros no vamos a ganar el mismo dinero. Esa es una pérdida y hay que aceptarla. Y buscar ayuda. Yo digo que es clave buscar ayuda. Eso sería como lo que yo les diría. Aplicar lo mismo que hemos visto en la charla, porque posiblemente sea una crisis vestida de una forma diferente, pero crisis es crisis. Excelente, gracias Tatiana. Tenemos también otra pregunta muy interesante y es, buenas tardes, mi pregunta en este momento es, nosotros como empresarios, ¿en qué debemos pensar antes de decir que por esta crisis vamos a cerrar la organización? Pues a ver, yo veía una charla que me pareció muy interesante del ministro de Hacienda y de expertos en el tema económico y decían, vea, es clave en este momento soportar, aguantar, contenernos lo más que podamos. Y él hacía un llamado y me pareció muy bonito, tanto a las políticas públicas, a los bancos, a las empresas, a los proveedores, para buscar alternativas. No tome una decisión de forma impulsiva. Busque alternativas antes de, como por ejemplo, negociar con los proveedores, negociar con los clientes. Hablar con los bancos, mirar cómo antes de salir del personal, también cómo podemos negociar con esos empleados y cómo nos asesoramos desde el tema jurídico para tomar las mejores decisiones. Yo les diría, infórmense bien, tomen un respiro y que la decisión no sea una decisión impulsiva. Que hayan accedido a todos los recursos posibles antes de, porque sí es importante soportar en este momento, soportar lo más que podamos, porque si a esta crisis de salud empezamos a tomar todas decisiones de manera impulsiva y a decir apague y vámonos, se va a acentuar mucho más una crisis económica que nos va a complejizar más la situación a todos. No te oigo. Sara, es necesario repetir la pregunta. Tenemos una pregunta muy interesante y es la siguiente, Tatiana. ¿Qué estrategias deberíamos implementar las empresas para apoyar a los empleados que continúan trabajando incluso con más carga laboral y a pesar de estar en casa, sentirse más ausentes en estos días por la sobrecarga que ha implicado la adaptación a un nuevo modelo de negocio? Yo siento que esta pregunta es un poco similar a la primera y yo lo que les diría es normal que en este momento, porque no estábamos preparados para el trabajo en casa. El teletrabajo es algo que nos tomó a la mayoría por sorpresa, ¿cierto? Entonces, nuevamente, yo qué les diría, claro, hay que evaluar el tema de la sobrecarga laboral, que en muchos en este momento puede ser mayor. Investiguen sobre las buenas prácticas de teletrabajo, sobre prácticas saludables de teletrabajo, revisen las cargas laborales también, pero ante todo yo creo que nos están llamando a una nueva forma de pensar y de hacer. Ilustrémonos, invitemos también a las personas y a esos empleados que se sienten agobiados, aquellos mismos también
hagan parte de la solución, que nos den ayudas, creemos foros de ayuda, foros de iniciativas o de innovación a partir de las mejores prácticas que vemos en otros lugares, compartamos con otras empresas, metámonos a tantos webinars que hay en este momento que le están ayudando a las personas y a las empresas a saber cómo teletrabajar y a sus empleados. Y nuevamente digo, aquellos que necesiten realmente apoyo psicológico, busquemos la manera de que puedan acceder a él. Si no tenemos los recursos, entonces indaguemos qué recursos hay a disposición en la ciudad para que estas personas ayudan, accedan a este apoyo. Yo lo que digo es, apoyémonos en todos los recursos, que de verdad que en este momento hay muchos recursos, tanto en las redes como a nivel de ciudad y de la misma Cámara de Comercio, que nos está dando dos charlas diarias sobre temas diferentes. Muchas de las empresas están haciendo lo mismo. Yo creo que tenemos que estar abiertos a aprender una nueva forma de hacer las cosas. Y aprender implica que estudiemos, que busquemos apoyo, que accedamos a nuevos recursos. Gracias, Tatiana. En relación a eso que nos acabas de mencionar de los programas que existen para apoyo psicológico, hay una pregunta muy votada y quisiera que la respondiéramos también, aunque está en correlación, y es cómo acompañar a algún familiar que está viviendo la crisis de una manera depresiva. Bueno, acompañar a las personas en momentos de depresión es de los temas más delicados y complejos. Importantísimo escuchar sin juzgar a esa persona que está deprimida, no subestimar las emociones que tiene esa persona, no juzgarlas en ningún momento, escuchar sin ningún tipo de juicio qué estás sintiendo, en qué te puedo ayudar, qué sientes que te ayuda en este momento, invitarla a hacer cosas que le gusten, hacer cosas saludables, cosas que uno ya sepa y haya observado que lo hacen reír, que lo distraen, no hablar todo el día de lo mismo, invitarlo a que no esté hiperinformada de esa persona si está deprimida o si no se quiere levantar de la cama. Nuevamente, hagamos algún ejercicio, buscar alternativas desde lo más simple hasta una buena comida. Cualquier manifestación de afecto en un momento de depresión es un bálsamo para el alma. Entonces, todo lo que ustedes sientan que para esa persona es tranquilizante, háganlo. ¿Le gusta el masaje? Háganle un masaje. Acompáñenlo mucho. Ahora, si ven que ya la situación es más crítica, hay que solicitar ayuda, ¿cierto? Entonces, mirar si es posible acceder a una ayuda o psicológica o a un consultorio psicológico o alguna de estas ayudas que, de estas líneas de las que ha dispuesto la ciudad con especialistas en el tema, ya si ven que la cosa se está agudizando. Gracias, Tatiana. Y para finalizar esta sesión de preguntas, terminamos con la siguiente. Hay una realidad que debemos aceptar y es todos los cambios generan angustia e incertidumbre. Todos los sucesos nuevos generan una cuota de miedo y están en nuestra naturaleza. Es normal. Existen herramientas para enfrentarlo. ¿Cómo darle el buen uso a estas herramientas si cada uno tiene una percepción diferente acerca del manejo de las mismas? Yo creo que lo más importante es uno conocerse y escucharse. ¿Qué me sirve a mí? Y escuchar a los otros. ¿Qué le sirve a mi equipo? ¿Qué le sirve a las personas? De ¿cómo es mi equipo? ¿Cómo es el que me rodea? Escúchense. Es claro, lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Y hay que ser muy selectivos porque en este mundo de la revolución 4.0 y de la transformación digital, tenemos acceso a demasiada información, hay demasiada contaminación. Entonces hay que mirar muy bien y ser muy selectivos. ¿Cómo saber cuál es la mejor? La que le sirve a uno, la que me hace sentido, la que me llega, la que me conecta. Esa es la que me hace sentir, que posiblemente a otro no, pero a mí sí, ¿cierto? Entonces es esa, la que me haga sentido y la que me conecte a mí.
Manu, el micrófono, por favor. Bueno, muchísimas gracias a Tatiana Sánchez por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que las herramientas que nos ofreció sean útiles para todos ustedes. Queremos además aprovechar para contarles los eventos que tenemos la próxima semana para que todos puedan inscribirse y buscar cuál es el que más se les acomoda a sus necesidades. El próximo lunes 6 de abril tendremos redes sociales aliadas del vendedor en momentos de crisis. Será a las 10 de la mañana hasta las 12. También tendremos herramientas financieras diseñadas para el alivio de la situación económica. Este será de 3 a 5 de la tarde. El martes 7 de abril tendremos el nuevo rol de gestión humana en la toma de decisiones. Será a las de 10 a 12 de la mañana. Tendremos el taller práctico sobre cómo montar tu vitrina empresarial, también a las 10 de la mañana. Y tendremos ecosistema de la ley de crecimiento económico de 3 a 5 de la tarde. Y el próximo miércoles 8 de abril tendremos microfinancieras, alivios financieros para los más pequeños desde las 10 de la mañana. Y luego tendremos contratos de arrendamiento y propiedad horizontal a las 3 de la tarde. Recuerden que pueden inscribirse en cámaramedellín.com y encontrar allí los links. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y esperamos que nos acompañen también la próxima semana. Hasta luego y feliz tarde.